Bueno, hecha la invitación, ¿no?, del maestro para la Casa de los Sueños, así que todos ustedes, aquellos que quieran pasar por allí, un lindo momento, agradable momento, bienvenidos serán a la partida de 19 horas, como lo marcó el maestro Juan de Rosa. Un abrazo grandote, el maestro, que siempre está junto a nosotros, y hoy tenemos, por supuesto, el segmento de la Casa de los Sueños, ¿no?, del barrio Las Flores, aquí en la pantalla del 3, al término de Info 3. Al término de Info 3, ¿no, Nico? ¿Corrección? Al término de la Hora del Milagro. Al término de la Hora del Milagro, ahí vamos a tener el segmento, por supuesto, de la Casa de los Sueños, que todos los viernes va al aire a la misma hora. Señoras y señores, continuamos informando. A mediados de este mes culminan 3 cursos, tanto de manera presencial como virtual, dictados por INEFOP. Se recuerda a los interesados que, por más información, deben ingresar a la página oficial del Instituto INEFOP. A mediados de mayo se están culminando 3 cursos que salieron para la localidad, que son presenciales, que es cocina básica, repostería y el curso de tester en software, que es semipresencial porque se hace virtual a través de una plataforma digital, pero también hemos tenido algunas clases que son presenciales. Después tenemos los cursos virtuales de siempre, habilidades digitales para la empleabilidad, que está en la plataforma Coursera y en la web de oportunidades. También tenemos en la plataforma Coursera otra lista de cursos que, bueno, los interesados tienen que entrar y visualizar cuál es el curso que más les interesa y pueden inscribirse. Los cursos son gratuitos para toda la ciudadanía, solamente no pueden realizarlo los que son empleados públicos o personas que ya dejaron de trabajar, que están jubiladas. La gente se interesa mucho por estos cursos, principalmente de la manera virtual. Y sí, hay un alto porcentaje de la ciudadanía uruguaya que va haciendo. Cada vez la brecha digital se hace más pequeña y poco a poco se van inscribiendo y cada vez más personas. En un principio había como una cierta resistencia, pero hay un montón de jóvenes hoy día que sí están llevando adelante los cursos. Hoy, en estos cursos que culminan, más o menos, ¿cuántos estudiantes ya están capacitados para poder empezar a trabajar e insertarse en el mundo laboral de Artigas? En realidad no tengo los números. No tengo los números, pero claro, los cursos virtuales son a nivel nacional y el número ha sido muy importante. No tengo el número, la cantidad, pero sí ha sido a nivel nacional un número importante de jóvenes. ¿Hay alguna solicitud especial por parte de la zona oeste que siempre están pidiendo algún curso especial, o hay alguna solicitud específica de la gente de la zona oeste? Sí, hay un curso que se está pidiendo y por el cual venimos abogando, que hay algunos... hay algunas trabas relacionadas a lo que tiene que ver más con el trámite en sí, que es un curso que se viene pidiendo, y también desde la ciudadanía como el requerimiento que hacen las empresas, que es el curso de auxiliar de servicio, cocina y tizanería. Bueno, es un curso las trabas tienen que ver más con la gestión que tiene que llevar adelante la entidad de capacitación en concordancia con otras instituciones, pero es un curso que viene siendo muy pedido. Otro curso que fue muy pedido fue el curso de auxiliar de farmacia, que ese curso ya culminó. Otro curso también muy pedido es el de steel framing. ¿Hay posibilidad de que se vuelva a dar? Ese curso de steel framing, sí, existen las posibilidades de que se pueda dar, sí. Hay que ver también las posibilidades de empleabilidad, porque son cursos para el empleo. Si queda bien fundamentado de que hay posibilidades de acceso a la empleabilidad, se podría repetir el curso.